Es decir, según él, lo que hace es aumentar el número de atenciones diarias. Pero la ex concejala socialista de Independencia, Carola Rivero, asegura que las irregularidades en el departamento de tránsito son antiguas. El departamento de fiscalización indica que uno de los requisitos que le exigen a las personas que van a solicitar la licencia de conducir es que se inscriban en los registros electorales. Agrega que la ayuda que entrega el alcalde tiene una clara intención. Cada favor que él concede es a cambio de una inscripción electoral. Y eso es algo que no solamente digo yo, sino que se reafirman en las exigencias que en este caso en particular de las licencias de conducir se pide. ¿A usted alguna vez lo han acusado de cohecho? ¿Qué es lo que es eso? ¿Cohecho? La posibilidad de hacer que la gente se cambie de registro para obtener algún tipo de favor político. Me han acusado los políticos de izquierda, claro que me han acusado, por supuesto.